Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. El día de hoy corresponde a el curso de introducción a la modelación epidémica. Y de lo que vamos a hablar ahora sí es de epidemias en redes. Entonces, un poquito vamos a describir el modelo SIR en una red usando NetLogo. Digo, vamos a hacer una esquemática sencilla en el pizarrón y luego nos vamos al NetLogo y vamos a tratar de construir un análogo de el modelo de del SIR, pero sobre una red, ¿no? Ahí tenemos que ser ¿cómo podríamos abordarlo? Tenemos que ser cuidadosos en cómo estamos dibujando la red también, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a decir qué tipo de patógeno, de qué tipo de patógeno estamos hablando. En los modelos de ecuaciones diferenciales, ¿cómo describíamos al patógeno? Pues básicamente como una tasa de transmisión, ¿no? Y como una tasa de recuperación. Esos dos numeritos, o en el caso probabilista, esas dos variables aleatorias son las que determinan o parámetros, ¿no? Son las que determinan de qué enfermedad estamos hablando, ¿no? Son las características propias de la enfermedad, las estamos mapeando a estos parámetros. Entonces, aquí, ¿de qué se va a tratar la cosa? Pues de describir una estructura de contactos efectivos. Entonces, no es la misma estructura de contactos efectivos de una gripa a los de cólera, a los de una enfermedad de transmisión sexual. Las redes de contactos efectivos en ninguno de esos casos se ven parecidas, ¿no? Entonces, hay que ser cuidadosos porque, como vamos a ver en las siguientes sesiones, la topología de la red importa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito más sobre esto. Va a ser rápido y luego vamos a hacer el modelito. Entonces, vámonos al pizarrón y luego nos vamos a la compu. Ok. Vale. Entonces, queremos hacer epidemia en una red, ¿no? En alguna red. Entonces, la red, decíamos, va a determinar, determina la estructura de contactos efectivos. Y, por tanto, subtiende la estructura de contagios. Es decir, no está en principio bien mezclada. Está tan mezclada como se comporte la distribución de grados, ¿no? Entonces, si el grado es una variable aleatoria,
¿no? Entonces, y se distribuye como alguna cosa, ¿no? Alguna exponencial, si quieren, o lo que sea. Pero esta tiene una distribución con un par de parámetros, o incluso con un solo parámetro. Esta cosa va a determinar quiénes se pueden infectar, ¿no? Entonces, la idea va a ser, hay un conjunto de infectados iniciales, ¿no? Este es un subconjunto de los nodos. ¿Sí? ¿No? Nuestra red se ve como N, E. Entonces hay un conjunto inicial de nodos que están ya con la infección. Estos los pueden transmitir ¿a quiénes? Pues los infectados pueden transmitir a sus vecinos. A nodos adyacentes, ¿no? Con cierta probabilidad. Entonces aquí fíjense, así ha sentido hablar pues de modelos estocásticos antes de empezar con redes, porque primero vamos a tener una red generada de forma aleatoria con algún mecanismo de los que hemos estado platicando y luego vamos a tener un proceso estocástico en el momento de la infección, ¿no? Es decir, no todos los vecinos se van a infectar, pero todos los vecinos podrían infectarse. Los vecinos son los que tienen contactos efectivos y con cierta probabilidad se pueden infectar, ¿no? Entonces, ese es esencialmente la dinámica, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto tarda en extenderse la enfermedad sobre toda la red? ¿No? Ahora, si tenemos una cosa de recuperación, digamos, un infeccioso, un nodo, digamos, un nodo J en el conjunto de los infecciosos, se recupera con cierta probabilidad. Después de un tiempo de espera, tau. Ese tiempo de espera es otro elemento estocástico, ¿no? Entonces, estos modelos en redes ya no son precisamente deterministas y, sin embargo, vamos a poder obtener comportamientos parecidos a los de nuestros modelos deterministas. Entonces, lo que vamos a hacer es primero montar un modelo SI, nada más para ver cómo se extiende una enfermedad, y luego un SIR, ¿no? Entonces, vámonos a la computadora. Y a ver qué tanto le podemos avanzar a nuestro proceso de modelación, ¿no? Entonces vámonos a la computadora. Ok. Entonces vamos a ver.
Entonces, como siempre, vamos a tener un setup y un go. Dos métodos. De una vez vamos a hacer un deslizador que sea el tamaño de la red, ¿no? Nuestro número de nodos. Pero también una cantidad inicial de infecciosos. Vamos a llamarle I mayúscula 0, ¿no? Con un guión bajo. No, así I 0 nada más. Ok, y este lo vamos a dejar en 5, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a poner acá abajo. Ahora, aquí este nada más va a ser un SIS, un SI, ¿no? Entonces lo único que queremos ver es cuánto. ¿Cuánto se va a tardar en extender, en cubrir toda la red, ¿no? Hay que aumentar el número de personas y también vamos a meter una variable que sea el de recuperación, ¿no? Y la recuperación vamos a ponerle máximo 10. Esto va a estar en ticks, ¿no? La recuperación la vamos a medir como turnos de espera. Estamos hablando de redes, entonces que hiciéramos poner el grado, ¿no? Entonces este grado es en realidad un grado promedio, ¿no? Esto va a ser hasta como mucho 10. Y que avance de poquito en poquito, ¿no? Igual 5 como mucho. Ok. Entonces ahora sí vamos a los... programar un poquito. Entonces vamos a ponerle turtles on. Infectado booleano, ¿no? Está infectado, ¿no? Y vamos a poner tu set up end to go. Entonces este siempre limpiamos. Y este siempre vamos tick por tick. Entonces aquí le vamos a poner set crear, ¿no? Crear tortugas N. Vamos a pedirle set. Bueno, vamos a pedir set default shape, set default shape, círculos, para nuestra red, set infected faults, infectado, perdón,
Y vamos a formar la red. Perdón, aquí la forma de las tortugas. Pero eso creo que lo hacemos. A ver. Tú form red end y aquí vamos a ponerle que después de que haga infectado false ponga form red. ¿Qué me falta? Ah, sí, set y forma red va a ser que repita. Grado por count turtles sobre 2, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es generar aristas ask one of turtles create link with one of other turtles. Vamos a hacer es que cree enlaces con otras tortugas que no están, que no son vecinas de nosotros, ¿no? No, si no están conectadas conmigo, pueden crear una conexión. Luego, esto crea la estructura de la red, pero lo que vamos a hacer ahora es acomodarla. O bueno, vamos a dejarla tantito así para que veamos. Y este, aquí vamos a poner una cosa que diga infecta, una cosa que diga, pues nada más infecta. Entonces, tú infecta end. Perdón, no es tic, sino tic. Shape.
O sea, esto lo tengo que sacar del... Crea tortugas. Y entonces acá nada más usamos esto. Ahí está. Entonces vamos a ver qué hace. Nomás crea las redes, ¿no? Aquí hay un problema con este. Vamos a disminuir el grado. Vamos a aumentar este, que sean hasta 500 nodos, ¿no? Ahí está, ¿no? Nos va pintando ahí en la red. Este tarda un poco dependiendo de el grado. Cantidad de nodos que tengamos, ¿no? Si lo notan, es una red bastante gorda, entonces hay que preguntarnos si de veras necesitamos tantas conexiones, ¿no? Pero eso ahorita lo vemos. Ok. Entonces voy a parar el setup. Vamos a poner este como entero. A ver si podemos. No. One of other turtles with not link neighbor myself. Bueno, ahorita revisamos eso. A sacar este igual de acá. Ajá, creo que ahí hay un problema. Forma red. A ver, ahora sí. Ahí está. Y ya salen más menos gordas las redes, ¿no? Entonces, si tenemos 200 nodos, ahí sí está muy rellena. Pero bueno, ahí está. Ahora tenemos que distinguir, ¿no? Entonces infecta, colorea otra vez. Tú colorea. End. Y lo que vamos a hacer es... tu dibuja red, y lo que vamos a hacer es que reacomode los nodos. Entonces layout, spring, turtles with any neighbors
Y vamos a ponerle links 0.4 6 1 y display. Este va a ser dibujar red. Infecta va a ser vamos a pedirle a las tortugas con infected true, ¿no? Infectado, perdón. Infectado true. Que hagan algo, ¿no? Vamos a pedirle a sus vecinos que sí, random este float es menor que algo y ese algo va a ser la prueba de infección, que no la puse por acá. Vamos a llamarle simplemente P. P es un número entre 0 y 1 con incrementos de 0.01. 0.5. Random float menor que P. Entonces set infectado true. Random float 1.00. Okay. Y hay que pintarlas, ¿no? Entonces ese es simplemente set, perdón, ask turtles set color if else value infectado rojo o azul o verde. Entonces colorea y luego dibuja red y nos falta algo. Ahorita vamos a ver qué es. Entonces setup. Podríamos colorearla desde el setup. Forma red, colorea y dibuja red. Ahí está. Entonces, aquí hay varias cosas que nos faltan, ¿no? Primero, no hemos determinado ningún infectado inicial. Entonces, lo único que va a hacer es acomodar la red. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Ah, bueno, acá me falta, acá en forma red, deberíamos darle una forma que sea circular, por ejemplo. Turtles. ¿Cómo era? Max Pecor. Menos. Max PX Core. Y vamos a repetir 20 veces. Dibujarle. Entonces, este ya no lo necesitamos. Y lo que sí vamos a poner en el setup es pedirle a n tortugas, n nodos, tortugas que van a ser los i0, que sea set infected, infectado. Este más bien vamos a ponerlo antes del colorea para que ya tengamos esa parte. De hecho vamos a ponerlo antes del forma red para que de entrada ya vayamos viendo dónde se acomodan los nodos infectados. Para hacerlo más sencillo, vamos a ponerlo sin recuperación, ¿no? Nomás vamos a ver hasta dónde se extiende, ¿no? Una red tamaño 200 con grado promedio 3, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y tenemos nuestros 5 infecciosos, que no se ven todos. Ahí está. Están los 5 infecciosos y vamos a ver qué pasa. Podemos hacer una grafiquita por acá. Count turtles with infectado true igual. Bueno, que lo dibuje de color rojo y una verde de las que no están infectadas. Que no sea true, ¿no? Ok, entonces vamos viendo los nodos, ¿no? Entonces ahí están. Y de pronto ya todos están infectados, ¿no? Pues vamos a bajar la prueba de infección. Otra vez todos se infectaron, ¿no? Se tarda en dibujar la red por cómo la dimos de alta. Entonces vamos a intentar con una poquito más desconectada, digamos. A ver, tenemos muy rápido esto, perdón. Ahí está, ¿no? Esencialmente es un SI. Y si le metemos recuperación, se va a ver como un SIR. Vamos a hacer un poco más grande el mundo, digamos de 50x50, y el tamaño de parcela que sea 10 nada más. Ok, ahí está. Entonces ahí sí podemos ver toda la red más o menos acomodada,
Y ahí está. Entonces, en el componente gigante se infecta rapidísimo. Y en los nodos aislados, pues no tenemos nada. Y componentes conexos que no están conectados con el componente gigante, pues tampoco pasa nada, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los nodos ya que estaban en el componente gigante ya les tocó, ¿no? Si tenemos una cantidad más grande de infecciosos, una red un poquito más grande, es esencialmente el mismo comportamiento. Una probabilidad más alta de infección lo único que hace es provocar que se extienda más rápidamente. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer en una siguiente sesión es tratar de ¿no? Una red más conexa se infecta absolutamente toda, ¿no? Con menos infectados. Se tarda un poquito más, pero ahí está, ¿no? Si lo hacemos más lento. Ahí está. Ya se formó la red. Y vamos a hacer la dinámica un poquito más lenta, a ver si alcanzamos a ver algo. Pero bueno, es esencialmente esa es la idea, ¿no? Acá tenemos un nodo que nunca se va a infectar porque la red no está tan conexa. Y bueno, ¿no? Finalmente es una red excesivamente densa, pero ahí está, ¿no? De hecho, podríamos ver en cuántos turnos pasa lo que pasa. Ahí está la red. Tenemos 8 infectados. Vamos a bajarle al grado. 300 nodos. 8 es el grado promedio. Y vamos a poner Perdón, aquí tenía que quitarle el continuamente. Ok. Entonces ahí está. Entonces rápido se extiende. A ver si cambiamos la condición esta de acá. Que esto sea mayor que P. Ahí sí tenemos una cosa que converge más lentamente. De todas formas se va a infectar todo, ¿no? Ahí está. Pero lo hace de forma un poquito más lenta. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es completar para que esto sea un SIR. Y finalmente, podríamos pensar, ¿no?, en meterle una duración a la enfermedad, a completar un SIR y para terminar esta parte, jugar uno con las formas de construir las redes. Dos, con problemas de percolación, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir quitando aleatoriamente alguna de las aristas. Y pensando en epidemias, pues vamos a hacer la desconexión de nodos infecciosos, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues podríamos dejarle por aquí. Y nos vemos en la siguiente sesión.